Bueno, todo comenzó pues con un sueño. La intención de nosotros como aviación policial pues surgió a raíz de una referenciación que se hizo en Estados Unidos, en las ciudades de Los Ángeles y Nueva York, en donde este sistema pues ya lleva muchos años de haber sido implementado. Tenemos unos dispositivos, unos equipos tecnológicos a bordo, lo cual están compuestos por una cámara denominada FLIR 380 HDC y una luz Traca, Traca B A800. Tenemos un sistema de cartografía denominado UC6000, con el cual nosotros nos guiamos en vuelo para apoyar oportunamente las patrullas en tierra. Determinamos las zonas donde hay mayor conflicto y mayor presencia de delitos de alto impacto. Allá vamos a volar, allá nos enfocamos de acuerdo a las horas donde ocasionalmente se presentan, y pues hemos podido lograr una reducción en los delitos en estas jurisdicciones. El propósito siempre es ser eficiente ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar en la metropolitana de Bogotá o en las diferentes ciudades donde estamos operando. Bueno, las localidades más afectadas aquí en Bogotá, pues puedo anunciarles Suba, la estación de Suba, Engativá, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal Sur, son las que podemos enunciar, que es en las que más fuerte estamos atacando y que hemos logrado pues reducir significativamente los crímenes en esos sectores. Podemos también despegar desde sitios como El Cano, como la Escuela General Santander, de acuerdo pues a la problemática y a la dinámica que se presenta en la ciudad determinadas horas o días. Nosotros salimos, nos reportamos con la central de radio de la estación a la cual vamos a apoyar. Un ejemplo, pues salimos hacia Suba, nos reportamos con el canal de Suba y ahí enlazamos y directamente con todas las patrullas que están trabajando en tierra. Nosotros pues apoyamos los casos, el ciudadano llama al 123, suministran información de un caso que se esté presentando, alguna problemática, nosotros inmediatamente tomamos la dirección, la ingresamos en nuestro sistema y atendemos el caso en tiempo récord. Nosotros por lo general llegamos primero que la patrulla de vigilancia y le damos la información, los preparamos a ellos acerca de lo que van a ver y con lo que se van a encontrar. Posteriormente pues ellos conocen el caso, nosotros nos retiramos y vamos a conocer otras situaciones que se presentan.